Amigos, ¿qué tal? Como todos los días, es un gusto que nos acompañen en este programa Con los pies en la tierra en su canal 360 TV. Aquí le presentaremos información veraz y oportuna sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de México y del resto del mundo. Y les saludamos con mucho gusto Miguel Bárcena y Marisol Ortiz, quienes estaremos con ustedes a lo largo de la transmisión de este programa. Ya es viernes, ya empieza el fin de semana. ¿Qué le parece si empezamos con el contenido? Publica la SAGARP en el Diario Oficial de la Federación la puesta en marcha del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola. En nuestra sección Es Tiempo de Él hablaremos sobre los usos, propiedades y producción del aguacate en México. Y en nuestra sección Caso de Éxito le presentaremos la historia de Hendrik, un entusiasta y exitoso productor de tomate en el estado de Puebla. Y en nuestra sección Receta Mar y Tierra le diremos cómo se preparan los deliciosos sopes de crema y queso, una receta que nos trajeron desde el estado de Colima. Y bien, pues vamos con los detalles. Escuche con atención la siguiente información. Es muy importante para proteger el cultivo de camarón en el noroeste del país. La SAGARPA publicó en el Diario Oficial de la Federación la puesta en marcha del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, DINESA, cuya coordinación está a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA. Con apoyo de los sectores productivo y académico, la CONAPESCA, el INAPESCA y los gobiernos estatales, de esta manera se formalizan las medidas de control para enfrentar la emergencia sanitaria, además de que permite la integración de fondos de contingencia destinados a apoyar a los productores para restablecer el desarrollo de la actividad productiva. Ese es el detalle. La SAGARPA activó el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Acuícola, DINESA, cuyo acuerdo fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación. Con ello, se formalizan y potencializan las acciones emprendidas en mayo para controlar y erradicar la ocurrencia de mortalidades atípicas de camarón en los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. El DINESA establece de manera formal las medidas de control para enfrentar la emergencia sanitaria, además de que permite la integración de fondos de contingencia destinados a apoyar a los productores para restablecer el desarrollo de la actividad productiva. El acuerdo señala que la coordinación del DINESA está a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, a través de la Dirección General de Salud Animal. Para el cumplimiento del DINESA, se dispondrá de los grupos estatales de emergencia en salud animal, GESA, encabezados por personal oficial del SENASICA. Cabe destacar que las medidas zoosanitarias estaban sujetas a una evaluación permanente del SENASICA con apoyo de los sectores productivo y académico, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca y las autoridades de los gobiernos estatales. De una superficie total sembrada, aproximadamente de 50.000 hectáreas en la región noroeste de México, que incluye a los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, 21.100 hectáreas se encuentran bajo investigación epidemiológica. Técnicos de la SAGARPA han analizado en los laboratorios oficiales más de 6.000 muestras de camarón vivo, alimento, complementos alimenticios, agua, lodos y sedimentos de los estanques, en donde se detectó la presencia de enterobacterias, aflatoxinas, coliformes y totales. La evidencia clínica observada no se asocia a enfermedades o agentes causales de enfermedad o mortalidad anteriormente identificadas o confirmadas en el país. El DINESA establece las medidas zoosanitarias de aplicación urgente y coordinadas para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la ocurrencia de mortalidad atípica en las unidades de producción de camarón. Prevé el establecimiento de cordones sanitarios y el control de movilización de camarones en cualquiera de sus fases de desarrollo. Con el fin de evitar la propagación, se aplica cuarentena y aislamiento a las zonas afectadas de los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora,
además de que se refuerzan las labores de vigilancia epidemiológica y continúa el diagnóstico e identificación del agente o agentes causales. Para Zagarpa 360 Televisión. Pues como ves, eso es muy importante, ¿no? Para que la gente tenga seguridad y tranquilidad de que cierto tipo de productos que consume, en este caso camarón, pues cumpla con todas las normas de sanidad precisamente para evitar algún problema de salud. Así es, y esperar obviamente la cuarentena que se acaba de dar a estas entidades. Y bueno, le tendremos mucha más información aquí, le estaremos informando acerca de la evolución y de los estudios que se irán ahora sí que estableciendo y las acciones que se van a establecer acerca de esta mortandad en el crustáceo. Así es. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ello. Vamos a otras cosas. La Zagarpa emitió la convocatoria al Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2013, con el que se reconoce a quienes se han destacado por su trabajo en la prevención, control y erradicación de las plagas y enfermedades de los vegetales en México. La Zagarpa, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, convoca a todas las instituciones oficiales y privadas, así como a las agrupaciones docentes profesionales, a presentar candidatos al Premio Nacional de Sanidad Vegetal 2013, el cual consiste en medalla, diploma y gratificación en efectivo. Las bases publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación indican que el candidato deberá ser presentado por alguno de los colegios de profesionistas, asociaciones de especialistas, instituciones de investigación o promoción de actividades agrícolas profesionales, asociaciones de productores o cámaras de industrias relacionadas con la actividad agrícola. La convocatoria está abierta para que participen todos los profesionales fitosanitarios de nacionalidad mexicana. Las instituciones deberán presentar currículum vitae detallado del candidato, así como una síntesis de los méritos que haya realizado y que deberán ser clasificados en prevención, control o erradicación de las plagas y enfermedades de los vegetales en México. Las propuestas deberán ser enviadas a más tardar el 6 de septiembre de 2013 a la dirección que en estos momentos aparece en su pantalla. Y Marisol tiene más en las breves nacionales. Gracias, Miguel. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, reportó que al cierre de la primera semana de la temporada de pesca de pulpo en la península de Yucatán, se logró la captura de 403.598 kilogramos de este producto. Campeche y Yucatán aportan el 94.2% de la producción nacional de pulpo, cuyo valor supera los 557 millones de pesos. Cabe destacar que la política de vedas establecida por la CONAPESCA, ya que permite mantener la pesquería sustentable de pulpo, pulpo patón y pulpo rojo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Integrantes de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Mar y Tierra del Golfo de Cortés concluyeron el proyecto de laboratorio de producción de semilla de almeja generosa, con lo que esperan que dicha especie alcance su talla comercial para obtener en los primeros años ventas por 2.5 millones de dólares anuales. Después de 6 años, la cooperativa impactaría económicamente a la comunidad con más de 9 millones de dólares a través de la generación de empleos, pago de salarios, impuestos, bienes y servicios, informó la Fundación Produce Sonora. A través de la agricultura controlada en el campo de Tamaulipas, se ha logrado producir hasta 10 veces más por hectárea de tomate, pepino y chile morrón, por lo que la Zagarpa impulsará la instalación de más invernaderos en diversas regiones del estado, informó el delegado en esta entidad, Eduardo Mancilla Gómez. En Tamaulipas existen 200 hectáreas de invernaderos con alta tecnología que operan en los municipios de Tula, Hiera, Mante, Victoria, Miguel Alemán y Río Bravo, por lo que este año se invertirán 18 millones de pesos en este tipo de proyectos. Productores de maíz de la zona centro del estado de Veracruz esperan que septiembre traiga suficiente lluvia para garantizar la cosecha de maíz, producción en la que la entidad es autosuficiente, afirmó el jefe de Distrito 7 de la Zagarpa, Eduardo Remes Cavada. Dijo que son 16 mil productores agrupados en los 11 municipios de la zona centro a su cargo y todos cuentan con el beneficio de 2 seguros agrícolas en caso de alguna contingencia natural. Estas fueron las breves nacionales. Regresamos contigo, Miguel. Gracias, Marisol, y ponga mucha atención. La Zagarpa toma medidas mediante el programa Moscamet para buscar mejores alternativas de inocuidad contra la plaga mosca del Mediterráneo, que afecta de manera grave a los productores del campo mexicano.
El programa Moscamet se crea con la misión de evitar el establecimiento de esta plaga en territorio mexicano y detener su avance hacia el interior del país y también hacia el norte del continente. Manuel Curiel investigó y esto es lo que preparó. La mosca del Mediterráneo es una plaga que afecta de manera grave a los productores del campo. Ante esta preocupación, la Zagarpa ha tomado medidas como el programa Moscamet, que busca mejorar las alternativas de inocuidad contra esta plaga. El Moscamet y su producción de moscas estériles ha representado un beneficio nacional en cuanto a producción y exportación de frutas, evitando una pérdida de 21.764 millones de dólares. Estas medidas permiten mantener a México en un estatus libre de mosca del Mediterráneo desde 1982, así como fortalecer las medidas de prevención y control de este insecto para evitar su entrada al país mediante una barrera de contención biológica frontera con Guatemala. Moscamet produce anualmente 26 millones de pupas de moscas esterilizadas, las cuales son teñidas por medio de alimentación para diferenciar a estas de las moscas silvestres. Moscamet opera desde 1979 en coordinación con Estados Unidos y Guatemala y contribuye a reforzar el control y erradicación de esta plaga. Las moscas esterilizadas suelen ser liberadas por medio de dispersión aérea hacia las zonas productivas del estado de Chiapas, creando así una barrera natural contra las moscas no controladas. Informó para Zagarpa 360, Manuel Curiel. Amigos, vamos a una breve pausa y al regresar le informaremos sobre la producción de papa en nuestro país. Ya volvemos. Protagonista económico del siglo XXI, México es hoy una potencia en ascenso. Las rutas del intercambio global cruzan por México y dinamizan la economía del mundo. Con 44 acuerdos de libre comercio, más que cualquier otra economía, una poderosa infraestructura en crecimiento y con solidez financiera, México tiene una nueva agenda para el desarrollo plena de audacia, sustentada en educación, destreza, investigación, tecnología e innovación en todos los sectores. Hoy nos encontramos al inicio de una gestión decisiva que está transformando la historia de México. Producimos una creciente cantidad de bienes agropecuarios y pesqueros, resultado de la formidable energía creadora de muchos mexicanos. Ofrecemos la calidad integral de estos productos y de la industria mexicana de alimentos a todos los países de la Tierra. Llénate de energía y mielifícate todos los días con la auténtica miel de abeja mexicana. Agrega miel al agua que tomas mientras haces ejercicio. Ayudará a tus músculos a tener una resistencia más prolongada y postergará el cansancio muscular. Recuerda consumir la auténtica miel de abeja mexicana. Bien, pues debido a la variedad de condiciones climáticas en nuestro país, el cultivo de la papa es favorable, por lo que se dispone de tubérculos frescos todo el año, ya sean de temporal o de riego, de ahí la gran importancia económica y social para numerosas familias del campo mexicano. Marlene González, reportera, nos amplía esta información. La papa es un alimento de alto valor energético y nutritivo que se consume prácticamente en todo el mundo. Son múltiples los usos que se le dan a este tubérculo. En la gastronomía se utiliza para ensaladas, sopas, purés y una gran variedad de guisos. También se emplea para la elaboración de frituras e incluso bebidas alcohólicas como el vodka, ya que requiere gran cantidad de almidones. La papa tiene gran importancia económica y social para numerosas familias del campo. Debido a la variedad de condiciones climáticas del país, se dispone de tubérculos frescos todo el año. A nivel mundial se siembran más de 18 millones de hectáreas, por lo que ocupa el cuarto lugar en importancia para la alimentación humana. En México se destinan cerca de 65 mil hectáreas para el cultivo de papa,
cuya producción anual en promedio es de más de 1.800.000 toneladas. Los principales estados productores son Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato y Nuevo León. Para 360 TV, Marlene González. Vamos con más información en este programa con los pies en la tierra. Marisol nos da cuenta de lo más relevante del acontecer internacional. Gracias, Miguel. Productores de miel de Nicaragua pretenden exportar en bloque a la Unión Europea y Estados Unidos. Cooperativas de apicultores del norte del país decidieron sumar esfuerzos con el propósito de fomentar no solo la producción de miel a gran escala, sino también para sumarse a la cadena exportadora de este producto. Tres cooperativas se constituyeron como el Consorcio Apícola del Norte, que tendrá en producción 1.286 colmenares en una zona geográfica con altos niveles de floración. Se estima una producción exportable de 51.000 kilogramos por año. El primer semestre de 2013 comenzó con perspectivas positivas para América Latina y el Caribe. En lo que se refiere a la seguridad alimentaria, señaló este miércoles la FAO. En toda la región se puede observar un renovado compromiso político con la erradicación del hambre. Según el Boletín Trimestral de la Seguridad Alimentaria de la FAO, los países de América Latina y el Caribe comenzaron a recuperarse económicamente con positivos impactos en los niveles de pobreza y de seguridad alimentaria. La Junta de Aguacate Hass de Irvine, California, informa de un aumento sostenido en las ventas de aguacate en todo Estados Unidos durante el primer trimestre del año, especialmente en las regiones sudeste y de los Grandes Lagos. De acuerdo con el informe, las ventas de aguacate Hass se incrementaron alrededor del 14% y los precios han sido superiores respecto al año pasado. Por ello, la Organización de los Aguacateros Californianos espera un buen nivel de ventas este otoño, periodo en que se prevé que las principales proveedores de la fruta sean México, California y Chile. Aprovechando el cierre de cosechas, el Departamento de Agricultura de España recomendó a los agricultores hacer franjas de seguridad que eviten la propagación de incendios de los campos de cultivo a las zonas forestales cercanas. Arar los alrededores de los campos es una medida de prevención que minimiza el riesgo de incendio e incrementa la autoprotección de instalaciones e infraestructuras agrícolas, ya que actúa como cortafuegos y dificulta la propagación de cualquier conato de incendio. Estas fueron las breves internacionales. Regresamos contigo, Miguel. Gracias, Marisol. Y esta noticia pues es desde luego de orgullo porque pone a México a la vanguardia tecnológica. El Instituto Nacional de Pesca, el INAPESCA, trabaja ya en el desarrollo de un sistema de información geográfico diseñado para capturar, almacenar, manipular y analizar con precisión datos ambientales, ubicación, estado biológico y disponibilidad de recursos marinos. Este sistema tendrá cobertura por lo pronto en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El INAPESCA trabaja en el desarrollo de un sistema de información geográfica que permitirá conocer con mayor precisión datos básicos ambientales, ubicación, estado biológico y disponibilidad de recursos marinos. Este nuevo software tendrá una cobertura en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, además de recabar información de aspectos tecnológicos, económicos, culturales y sociales de las comunidades pesqueras. La pesca de escama de estas entidades es de gran importancia, ya que incluye más de 120 especies, entre las que destacan por su alto valor comercial huachinangos, pargos, meros, róbalo, peto, sierra y pámpano. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la pesca de escama de estas entidades del país aporta en promedio al sector alimentario 60.000 toneladas anuales con un valor aproximado de 1.210 millones de pesos, además de representar más del 36% de la producción pesquera de estos estados y generar alrededor de 50.000 empleos en beneficio de las comunidades pesqueras. El INAPESCA aseguró que el uso de este software permitirá el diseño de medidas de ordenación compatibles con toda la zona de distribución, al considerar sus efectos en las diferentes especies que se asocian a los recursos objetivos. El software se realiza en la colaboración del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Colegio Frontera Sur, la Unidad Tabasco y la Universidad Autónoma de Juárez, así como la participación de los Centros Regionales de Innovación e Investigación en Pesca y Acuacultura del INAPESCA en Tampico y Veracruz. Para 360 TV, Manuel Curiel. Pues sin duda muy interesante, Marisol, ¿no? Así es, qué hermosas imágenes veíamos al final, qué bonito poder ver a nosotros que nos toca aquí estar en la urbe, poder ver de vez en cuando el mar, ¿no claro, es así? Sobre todo por debajo. Bueno, pues así llegamos al final de esta primera parte del informativo que nos mantiene al tanto sobre el diario acontecer del sector agroalimentario de nuestro país y el resto del mundo. Así es, vamos a una breve pausa y al regresar le tendremos más información relevante en otras secciones de este su programa con los pies en la tierra. Ya volvemos. We'll be right back.
invitarte a participar en el primer evento diseñado para ganaderos de México y América Latina que buscan innovar, actualizar sus conocimientos y hacer rentable su actividad ganadera. SICARNE es el simposio internacional sobre producción de ganado de carne, donde se reúnen los más reconocidos especialistas y expertos en el control y manejo de ganado porcino, bovino y ovino. Además de un interesante programa de conferencias, y como parte de su contenido académico, SICARNE te ofrece diversas alternativas de actualización mediante la Escuela de Embutidos y la Escuela de Carniceros, promoviendo novedosas técnicas para eficientar la producción y reforzar las medidas de inocuidad en elaboración de estos productos. Pues ya estamos de regreso, vamos con Marisol, quien nos presenta el estado del tiempo y también nos actualiza pues, sobre la temporada de frutas, legumbres y también verduras. Este es el estado del tiempo y el actual es tiempo de aguacate. Pero primero vayamos al clima. Por la madrugada, la depresión tropical 9E del Océano Pacífico se localizó a 560 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se prevé que se intensifique en las próximas 24 horas en la tormenta tropical Ivo, generando nubosidad hacia Baja California Sur, Sinaloa y Sonora con lluvias muy fuertes, vientos enrachados y oleaje elevado. Hay que estar muy pendientes. La onda tropical número 15 sobre el oriente de las costas de Quintana Roo originará nublados con lluvias en la península de Yucatán. Un canal de baja presión sobre el norte y occidente del territorio interaccionará con la entrada de humedad y mantendrá nublados con lluvias fuertes en dichas regiones. Se registra también una entrada de humedad que generará nublados con lluvias en el noroeste, oriente, centro y sur del país, así como muy fuertes en el sureste de México. Hay que estar muy atentos porque vamos a tener ahora sí que lluvia en toda la República Mexicana. Y ahora vayamos al otro tiempo, el tiempo de aguacate. La mayoría de los aguacates que se consumen en el mundo se cosechan en México. Dicho esto, bien podríamos decir que esta sabrosísima fruta es uno de los grandes regalos de nuestro país a la alimentación mundial. El aguacate tiene una amplia variedad de usos en la cocina, sobre todo como complemento de todo tipo de platillos gracias a su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales. De su rica materia grasa se extraen además aceites que una vez procesados son utilizados en la industria cosmética y farmacéutica. México es el primer productor mundial de aguacate. Su producción representa más del 30% de la cosecha mundial. Dentro de la República Mexicana, Michoacán es el estado que más aguacates produce y son de excelente calidad, por lo que casi todos se destinan a la exportación. Los países que más los compran son Francia, Canadá, Japón y Estados Unidos. Yo le voy a dar una receta muy rápido para hoy. Haga un pico de gallo con aguacate, frijoles enteros, un poquito de mango, jitomate picado, cilantro, cebolla, tantito de vinagre, limón, no sabe qué delicia. Pues hoy en esta sección México en la Mesa le vamos a presentar una cápsula sobre el Laboratorio de Seguridad Biológica Nivel 2 del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, el SENASICA. En este laboratorio se realizan actividades de diagnóstico de enfermedades zoonóticas en animales y organismos acuáticos, así como la constatación de vacunas para uso de animales y se caracteriza por su prontitud y certeza en los resultados. Manuel Curiel nuevamente. El Laboratorio BSL2 o Biological Security Level 2 forma parte de la red de laboratorios del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, el cual se encarga de recibir muestras bacteriológicas de todo el país a fin de determinar la procedencia y capacidad de infección de cada virus que entra aquí. Cabe destacar que al ser un laboratorio de alto riesgo biológico, se tienen medidas de seguridad muy altas y el personal que aquí labora debe seguir las normas de manera muy puntual para evitar algún riesgo biológico. Las muestras llegan de animales sospechosos o enfermos de toda la República Mexicana. Llegan aquí al área de recepción y posteriormente nos son remitidas a este laboratorio. Las muestras ingresan por esa ventana tipo transfer y en esta área son acondicionadas y preparadas para poder realizar la prueba de PCR. En este laboratorio se
realiza en esta área se realiza la extracción, que es el primer paso para poder obtener los ácidos nucleicos necesarios para acabar el PCR. Entonces, esto lo podemos hacer de manera manual, que es lo que está haciendo ahorita Noemí, o lo podemos hacer de manera automatizada a través de un robot, que es este que vemos en la parte de atrás. Este robot tiene la capacidad de procesar 32 muestras y, bueno, aproximadamente estas 32 muestras están listas en más o menos una hora, hora y media. Además de recibir muestras de bacterias, el laboratorio también se encarga de constatar que las vacunas que son desarrolladas para la comercialización sean verificadas primero para obtener el permiso de la SAGARPA, lo cual respaldará la efectividad de dicha vacuna. Pero nosotros, a través de las pruebas de biología molecular, podemos apoyar este diagnóstico. Esto lo hacemos de dos maneras. La primera es verificando que la cepa que está reportada en la etiqueta para la enfermedad a la cual fue realizada la vacuna coincida con lo que nosotros vemos de manera molecular. Esa es la primera parte. Y la segunda es revisar que este producto únicamente contenga lo que dice la etiqueta, que no venga contaminado con otros virus, bacterias u hongos que no son deseables en un producto o en una vacuna. Después de que las muestras son aisladas y acondicionadas, se pasa a otra área conocida como PSR o reacción de cadenas de polimerasa, donde se determina el gen único de cada muestra y esto sirve para identificar al organismo o constatar la eficacia de la vacuna. Todo este proceso se lleva a cabo en esta área dividida en tres facetas, donde la primera recibe la muestra a tratar, libre de cualquier factor contaminante, con el fin de obtener el DNA y la mezcla maestra. Posteriormente se introduce a una máquina que en tiempo real determina el PSR. Estas máquinas son similares a las usadas por laboratorios de países del primer mundo, a fin de que los resultados obtenidos se encuentren armonizados para que en caso de una controversia, el resultado sea el mismo y se asegure la exportación de productos de calidad por parte de nuestro país. Posteriormente a este proceso, se lleva a cabo una prueba para obtener controles negativos y positivos, lo cual permite tomar medidas para reaccionar ante un brote viral en un tiempo de 24 horas. El laboratorio de riesgo biológico nivel 2 es una herramienta muy útil y se mantiene en constante capacitación para poder vigilar de cerca todas aquellas enfermedades que puedan afectar el campo mexicano, lo que nos coloca en una posición privilegiada con respecto a otros países. Para 360 TV, Manuel Curiel. Y ahora, amigos, en nuestra sección Receta Mar y Tierra, llegó el momento de poner los productos de la tierra y el mar en su paladar. Hoy los invito a que aprendamos juntos a preparar los deliciosos sopes de crema y queso. Esta receta nos la comparte la señora Imelda Paulino Mejía, dueña de la cocina de Esther en la Becerría, municipio de Comala, en el estado de Colima. Ay, yo ya quiero ver eso, vamos a verlo. Imelda Paulino Mejía. Ahorita lo que les voy a preparar van a ser unos sopitos de crema y queso. Son unos sopitos que hacemos cocidos aquí en el comal y van así como picaditos alrededor y igual se les pone su crema y queso. Aquí le estoy haciendo un bordito para poderle poner la crema y ya enseguida dejo que un poquito se caliente la crema y ya le pongo el queso. Entonces ahorita le vamos a integrar el queso. Es queso apanelado le llamamos nosotros. ¿Queso apanelado? Ajá, ¿es apanelado o queso fresco? Sí. Bueno, mira, aquí los pongo a asar. Aquí en el carbón, en las brasas. Ahorita voy a dorar unos chiles y ahorita que estén ahí dorados, ya los paso al molcajete. Y ya le muelo ahí el chile y ya le integro los jitomates.
queremos compartir con ustedes un interesante caso de éxito que además podría ser de inspiración para usted, para sus fines personales. Se trata de Hendrik Mendoza, quien vive en el estado de Puebla y quien pues perseveró en la idea de realizar su propósito en el cultivo y en la comercialización de tomate, lo que con el paso del tiempo se ha vuelto ya una realidad. Ahora cuenta con una empresa con capacidad de distribución de su producto que le permite tener una mejor calidad de vida a él y a los suyos. En el municipio de San Juan Tetla, en Chautzingo, Puebla, el campo se está revitalizando con sangre joven, y esto se debe en gran parte a jóvenes como Hendrik Mendoza, quien a sus 21 años ya dirige su propio invernadero de jitomates. Hendrik Mendoza nos comentó que al terminar su carrera en desarrollo de negocios, buscó dónde aplicar su conocimiento y qué mejor oportunidad que el campo, donde con la orientación adecuada logró concretar este proyecto que hoy es una realidad. El proyecto como tal inició en octubre. Ahorita llevamos de octubre para acá 8 o 9 meses, me parece. Esto para mí es algo pues bastante emprendedor, algo muy nuevo en todos los aspectos, porque son temas que yo no conocía, que realmente pues sí son fuera de mi conocimiento. He encontrado a las personas adecuadas para que esto funcione y sea de éxito. Pero la visión de este joven del campo no termina aquí, ya que está buscando expandir su mercado y exportar su producto. Hendrik nos comenta por lo pronto sus planes para esta primera cosecha de su invernadero. Por esta primera cosecha sería Central de Abastos México, Cancún y Tuxtla Gutiérrez. Y ya posteriormente tendemos a crecer y buscar enlaces para empezar a exportar a través de empresas que ya lleven tiempo en este giro. Pero ningún cultivo puede subsistir sin agua. Es por esto que el invernadero es nutrido por una cisterna que puede almacenar 100.000 centímetros cúbicos, la cual se llena de una manera natural al ocupar el agua que baja del deshielo del volcán de la Mujer Dormida. El resto la nutre en los pozos cercanos. Sí, contamos con un sistema de riego por goteo y la cisterna que tenemos a un costado. Para esto la tenemos que llenar con pozos que se encuentran en la parte de arriba y deshielo del volcán. Ese deshielo se acumula en algunas presas que tenemos a 100 metros hacia arriba y de ahí ya las dirigimos hacia este lado para almacenar nuestra agua que vamos a utilizar aquí en el invernadero. De esta forma y con estas innovaciones en el cultivo del invernadero, este proyecto ha crecido poco a poco, pero también ha requerido sacrificios personales. Pero afortunadamente, la familia y el deseo de salir adelante han permitido que el espíritu no decaiga. Hendrik nos dice que el secreto de este gran proyecto es tener bien definidos los objetivos y haciendo lo que nos gusta, las cosas se logran de una manera muy sencilla. En la universidad, como le comentaba, muchos jóvenes ya tienen otro tipo de idea o ya a veces no buscan emprender, sino que tal vez ya buscar a alguna empresa o muchas veces simplemente terminar los estudios, ¿no? Y sin miras hacia crecer, ¿no? Ellos mismos. Entonces, es por ver esa situación, pues decidí inclinarme pues a algo que finalmente lo tenía, ¿no? Un predio, un terreno, y de ahí pues empezar a emprender en esa parte. Yo nunca lo vi como una parte pues difícil, una parte pues en la que no va a generar utilidad, al contrario. Se hace todo un plan de negocios, los números reflejan muy buenas utilidades, el crecimiento anual está bastante bueno, entonces es de ahí como nos inclinamos hasta ese lado. Este joven lleva las riendas de este negocio, tiene la mira puesta en el futuro, pero con los pies en la tierra. Simplemente como es la vida, ¿no? Hay situaciones que a veces se complican y hay que salir adelante, ¿no? Hay que saberlas pues pasar para que todo esto siga funcionando. Porque si le ponemos obstáculos o uno mismo le pone obstáculos, pues no, esto no crece y esto no funciona. Pero como le comentaba, estamos entusiasmados y viendo cada día el crecimiento de esa planta y el desarrollo que va generando tanto en los trabajadores, tanto en la organización, en la familia, y es pues algo bastante motivante. Pero este joven de escasos 21 años demuestra su madurez y pasión por lo que hace al dar un mensaje tan importante a los jóvenes del campo. Que siempre ven adelante, nunca, pues más que nada todo esto es buscar, ¿no? Buscar las oportunidades, tratar siempre de,
de ponerse objetivos, metas a corto plazo y cumpliéndolas cada una de ellas y salir adelante. El campo yo siento que es algo pues, que en México aún está por explotarse, ¿no? Que no se ha explotado al 100%. Para 360 TV, Manuel Curiel. Pues en verdad qué gusto ver a mexicanos como Hendrik haciendo esta labor del campo. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestra sección Mirada al Campo. Ya volvemos. El Gobierno de la República tiene el firme compromiso de buscar las soluciones al crecimiento y desarrollo del sector agroalimentario de forma integral e incluyente, a efecto de conformar la gran reforma para el campo. Por ello, la Zagarpa en Zacatecas, en coordinación con el Gobierno del Estado, canaliza 426 millones 100 mil pesos a través del Convenio Marco de Coordinación 2013. Para impulsar proyectos estratégicos agroalimentarios en la entidad. Este recurso se destina para la adquisición de bienes de capital para la agricultura, ganadería, acuacultura, desarrollo rural, cosecha de agua y el impulso a los agronegocios. También se destina una importante inversión para reforzar la asistencia técnica y la sanidad animal y vegetal en la entidad. Todas estas acciones enmarcadas en la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que permitirá fomentar el desarrollo del sector primario y detonar la competitividad de los pequeños productores. Además, Zacatecas, primer lugar nacional en producción de frijol, ajo y zanahoria, estado exportador de miel y ganado bovino en pie, recibirá este año de la Zagarpa 976 millones de pesos para el procampo productivo. De igual manera, la Secretaría de Agricultura apoya al sector ganadero zacatecano con 113 millones del PROGAN y atiende con una inversión de 118 millones de pesos a las comunidades marginadas del estado a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, mejor conocido como PESA. Con todas estas acciones que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Zagarpa busca transformar el campo de Zacatecas y lograr un México sin hambre. Con un campo cada vez más productivo, vamos a mover y transformar a México. Gobierno de la República. De energía y mielifícate todos los días con la auténtica miel de abeja mexicana. Uno de los remedios más utilizados para el alivio de la tos es la miel. La miel ayuda a calmar el dolor de garganta y reducir la irritación y la inflamación, por lo que es el principal ingrediente en muchos productos hechos para controlar la tos. Recuerda consumir la auténtica miel de abeja mexicana. Pues vamos a nuestra sección Mirada al Campo, la cual dedicaremos en esta ocasión al estado de Morelos. A continuación le vamos a presentar una muy interesante entrevista que realizó este programa al coordinador del Campo Experimental de Agronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es el maestro en ciencias Héctor Sotelo Nava, quien nos habla sobre el acuerdo de colaboración que celebra la delegación en la Zagarpa, de la Zagarpa en esta entidad con la universidad local. Alejandro Cortés, reportero, nos da los detalles. Ciencia y academia han tenido a lo largo de la historia una relación con el campo tan estrecha y tan intensa que hoy en día es difícil imaginar lo que es y lo que sería de la humanidad si no hubiésemos desarrollado la tecnología con la que hoy tomamos de la tierra lo necesario para nuestra alimentación. La educación profesional ligada al campo es tan necesaria en nuestro tiempo que no son pocas las universidades y colegios que han especializado sus perfiles en busca de las personas que se harán cargo de la optimización de los procesos agroalimentarios. En Chapingo,
la Autónoma de Sinaloa, la UAIM en Morelos, solo por citar algunos, se desarrolla junto con la formación de nuevas generaciones una investigación exhaustiva de nuestro campo. Hoy, de manera específica, nos referiremos a la UAIM del estado de Morelos, cuyo campus visitamos para charlar con el coordinador del campo experimental de agronomía, el maestro en ciencias Héctor Sotelo Nava, sobre un acuerdo de colaboración más implícito que tácito, que basado en la emoción y la correspondencia, involucra a la delegación morelense de Zagarpa con la citada universidad. Esta colaboración que tenemos con la Zagarpa, con el maestro en ciencias Rafael Lambriz Cervantes, que es nuestro delegado aquí en Morelos, igual nos fijamos como metas dentro de lo que es alinear nuestras investigaciones con algunos proyectos y programas que tienen a nivel federal. Entonces, de esa manera, el día de hoy hacemos este recorrido con autoridades de Zagarpa, precisamente para ver cómo se han venido comportando esos módulos demostrativos. Una colaboración estrecha que consiste en la evaluación de programas y especies propuestas por el gobierno federal y organismos internacionales, sus potencialidades y sus posibles riesgos. Y la razón principal es que estamos trabajando de manera conjunta, implementando lo que son los módulos demostrativos, tanto de granos básicos, específicamente de maíz y de frijol, y algo muy importante, que estamos poniendo de manera práctica, que fue lo que nuestro rector de la máxima casa de estudios de aquí de la UAN quiere dentro de sus políticas, y que nosotros encantados como agrónomos, que quiere que nuestra investigación sea aplicada, que sirva a los productores, que sirva a nuestros técnicos que estamos formando aquí, que finalmente son los que van a ir al campo. Entonces, una investigación que el productor la pueda adoptar, que el productor de manera muy sencilla la pueda aplicar con alguno de los componentes tecnológicos que nosotros hemos estado demostrando e induciendo para que el productor lo haga, ¿no? Los resultados de esta colaboración y la aplicación de la ciencia a la vida diaria del campo son ya tangibles en Morelos. Aquí se ha vuelto la vista al que acaso sea el cultivo más tradicional y ancestral de México, el maíz. No, en este caso tenemos el pepitilla, que tiene muchísimo tiempo que está cultivando el productor. Tenemos el olotillo, que son maíces, junto con el maíz azul, que son maíces que nos están produciendo gran cantidad de masa. Estamos trabajando a nivel industrial con uno de nuestros egresados, que él es el que ha podido estar midiendo la cantidad de masa que produce, y me decía que nos da casi el doble de masa. Entonces, por cada kilo que tenemos de pepitilla, de olotillo, está produciendo casi 2 kilos de masa. Entonces, además que la tradición del productor la estamos rescatando, pues nosotros que estamos aquí en las ciudades, pues nos vamos y comemos una tortilla hecha a mano, que una industrial, que no la despreciamos para nada. Sin embargo, apoyamos al productor en que continúe sembrando ese tipo de semillas en la alimentación. Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Carlos Millán y Víctor Oseguera, Zagarpa 360 Televisión. Y bueno, hemos llegado a una de nuestras secciones favoritas, Diálogo de Cocinas, donde el conocimiento cobra sentido si se comparte. Hoy los invito a que aprendamos juntos a preparar el platillo quiche de brócoli, con productos certificados por México Calidad Suprema. Las propiedades antioxidantes del brócoli ayudan a eliminar las toxinas, los radicales libres y el ácido úrico, purificando la sangre y la piel. Vamos a la receta. México Calidad Suprema. Ya estamos en boca de todos. La calidad ya es parte de ti. Presenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Espero que estés teniendo una rica mañana y se va a poner todavía mejor porque le vamos a agregar sazón a tu día. Por segunda ocasión tenemos al brócoli como invitado.
El día de hoy vamos a preparar un delicioso quiche de brócoli. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 4 huevos, 3 cucharadas de harina blanca, 1/2 cucharada de orégano, 1/8 de cucharada de pimienta, 1 1/2 tazas de crema Lincott para batir, 1 1/2 tazas de queso manchego, 1/4 taza de pimiento rojo picado, 1/4 taza de cebollita de cambray picada, 300 gramos de brócoli previamente cocinado, 1 cucharada de mantequilla y 1 tomate cortado en tiritas. Ya llegó la hora de la receta y vamos a preparar un delicioso quiche de brócoli. ¿Qué es un quiche? Bueno, es una preparación francesa a donde se mezclan huevos y crema y sale como un tipo de pay salado muy, muy rico. Normalmente se usa una base de harina en esta preparación, pero el día de hoy no se la vamos a agregar. Esta preparación me encanta para ponerlo junto con una comida, cuando tenemos un buffet, pero también es una idea buenísima para un desayuno de domingo que está toda la familia, que queremos hacer algo rápido y que podemos preparar y en serio disfrutar de una mañana así ya con un juguito de naranja y todo y un huevito muy, muy rico. Pero vamos a empezar a prepararlo, ¿verdad? Aquí tenemos la crema, vamos a empezar a incorporar la crema. Y bueno, esto sí no tiene mucho de light, pero sí de mucho, mucho sabor. Y van a ver cómo se va a convertir en un platillo favorito de su familia. Vean, vamos a agregar queso. Vamos a agregar un poquito de harina. Pimiento, que ustedes pueden escoger el color de pimiento que quieren. A mí me gusta un poquito este color naranja, que le puede agregar mucho color, pero podemos ahora sí escoger el color de su preferencia, pero la idea es que vamos a partirlo y va a tener muchísimo color. Vamos a agregar la cebollita. Y una vez que estén incorporados todos los ingredientes, incluyendo la pimienta, aquí el orégano, híjole, los aromas luego empiezan a salir. Me encanta este platillo. Y vean, ya aquí vamos incorporando poquito a poquito y no podía faltar el ingrediente del día, el brócoli. Y finalmente el brócoli le va a agregar no solo sabor, sino también un poquito más de consistencia. Me encanta la textura del brócoli en esta preparación. Y además recuerda que antes de escoger productos, asegúrate que estén certificados por México Calidad Suprema. Aquí estamos incorporando todo. Y aquí tengo un moldecito. Este molde, para asegurarnos que no se vaya a pegar, lo que recomiendo es ponerle un poquito de mantequilla. Y luego es mucho más fácil con la mano. Ya sé que luego no se ve muy bonito en tele, pero bueno, esto es como lo harían en casa y la idea es aquí presentarles ideas que pueden hacer y opciones reales para hacer en su casa. Vamos aquí a lavarnos las manos tantito. Y si se fijan, es una receta facilísima y en serio no toma mucho tiempo. Y la idea también es que con la base ustedes pueden también inventar y agregarle otros ingredientes dependiendo de pues, también el gusto de la familia. Entonces aquí vamos a darle una limpiadita rápido aquí. Vamos a llevarnos el huevo. Aquí tenemos un trapito, vamos a pasar rápidamente. Y bueno, aquí ahora vamos a agregarle al molde nuestra preparación. Y bueno, ahorita no se ve muy apetitosa, pero esperen a que salga del horno. Los aromas, así que está doradito. Bueno, esto es una delicia. Y lo que también pueden hacer, si quieren un día que no quieran trabajar mucho en la mañana y que quieran desayunar así rico con familia, imagínense que esto lo hacen una noche anterior, lo cubren, lo meten en el refrigerador y en la mañana
prenden el horno, lo ponen dentro del horno y listo, ya hay un desayuno para toda la familia. Creo que esa es una idea muy buena, sobre todo para cuando no queremos trabajar, porque todos los días tampoco, como que no se trata de todos los días estar en la cocina y trabajar muy duro, sino que de lo que se trata es tener buenos ingredientes y ya preparar nuestras cosas. Entonces aquí ya está el horno caliente, está calentado a 180 grados y aquí está nuestro quiche que preparamos previamente y que horneamos de unos 45 a 50 minutos. Además, es súper barato este platillo porque estamos hablando que cuesta hacerlo unos 50 pesos. Entonces, sí es regalado porque este es un desayuno para toda la familia. ¿Sabías que el brócoli puede ayudar a disminuir el colesterol por su contenido en cromo y puede ser eficaz en la prevención de la diabetes adulta, aumentando la capacidad de la insulina, permitiendo una acción más eficaz en personas con intolerancia a la glucosa? Busca siempre que estén certificados por México Calidad Suprema porque sabrás que han verificado la limpieza e higiene tanto de personal, equipo, utensilios y las instalaciones en donde se siembra y cosecha con el objeto de disminuir los riesgos de contaminación de los productos empacados y o almacenados. Y aquí vean qué bonito platillo tenemos. Esto es lo que preparamos el día de hoy y recuerden que México Calidad Suprema ya está en boca de todos. La calidad ya es parte de ti. México Calidad Suprema. Ya estamos en boca de todos. La calidad ya es parte de ti. Miguel, una excelente opción para el desayuno, ¿no es así? Así y apto es. Para las personas que desgraciadamente sufren de diabetes, pues bueno, ya veíamos que el brócoli tiene muchas cualidades. Es estupendo para eso y además sobre todo este logo que debe usted buscar, el de calidad suprema, que es muy importante porque eso le garantiza que todos los productos que está consumiendo o que está utilizando para preparar algún producto, algún platillo, pues son de primera, están perfectamente supervisados y desde luego pues son deliciosos. Así es, y bueno, si usted quiere conseguir más recetas o ver cómo hacemos más de en México Calidad Suprema, lo puede buscar en YouTube. Y si no, también aquí lo estaremos presentando todo el tiempo. Vamos a estar presentando estas recetas que además de deliciosas, son excelente para su salud. Y ahora como reportaje especial del día le vamos a presentar una cápsula sobre los mercados populares. La tradición de los mercados en México, como en todo el mundo, es casi tan antigua como la propia historia de las culturas. En México este tipo de mercados existen desde la época precolombina, lugar donde concurren todo tipo de personas y se vende toda clase de artículos de diversa índole, principalmente alimentos frescos, carne, frutas, verduras, legumbres, pescado, flores, hierbas, aromáticas, entre muchos otros. Son sin duda estos mercados una alternativa más para el consumidor. Pero dejemos que sea nuestro compañero Alejandro Cortés quien nos lleve a recorrerlos. Este es el tradicional mercado de Chorrito en la colonia San Miguel Chapultepec. Este y muchos otros mercados populares, al igual que los tianguis que recorren las colonias populares, son punto de convergencia para amas de casa y padres de familia en busca del sustento diario. Aquí el regateo y la defensa del salario son palabra que marca el orden del día. Los mercados populares en la Ciudad de México se establecen en la década de los 30 a iniciativa del presidente Obregón, que halló en el ya entonces explosivo crecimiento de la urbe un inconveniente que afectaba el suministro de víveres y básicos. No obstante, la vida comercial de la ciudad se remonta a tiempos aún más antiguos, cuando distintas tribus y poblaciones se encontraban en grandes centros como Tlatelolco, Tenochtitlán, Xochimilco y Texcoco, entre otros, a intercambiar toda suerte de mercancías y bienes bajo el principio elemental del intercambio o trueque. Dicen que las tradiciones se hacen leyes, por ello, no es extraño que muchos de los mercados de nuestros días se ubiquen precisamente en lugares que una vez fueron escenario de estos intercambios que dieron forma a la economía y la cultura gastronómica del país. En la convergencia
de prácticamente toda la geografía nacional. Tengo entendido que viene de Guadalajara. La mayoría de las granjas son de Guadalajara. Mayor parte del pollo proviene de ahí. El aguacate viene de Michoacán, el jitomate de Sinaloa, el tomate igual viene de Sinaloa, la calabaza viene de aquí de Pachuca, todo por allá. Sí. O sea, toda la República Sur. Sí, surte para toda la República, pues, para aquí al DF, puede decir prácticamente, pero bien se compra todo. Tiempos traen tiempos, y aunque la transformación de la vida nacional trajo consigo nuevas formas de comercio, el movimiento de mercancías, así como la convergencia de mercaderes y consumidores, es tan intensa como distintos son nuestros hábitos alimenticios. Los mercados populares y los llamados tianguis son protagonistas cotidianos de una economía activa que, al tiempo que surte al hogar de lo elemental, da empleo a un número igualmente importante de familias. Pues dependemos tres familias. Mi mamá, yo con mis hijos y unos hermanos que están en la casa, tres. ¿Y alcanza para todos? Pues tratamos de que alcance. Lo que ya no se vende, pues nos lo llevamos para nosotros mismos. Pásele, güeyita, y ese guisadito, ¿qué le damos, linda? Gracias, linda. Mercados que, además de contar con una gran tradición, expenden carnes, verduras, frutas e incluso algunos alimentos considerados exóticos o gourmet. Aquí, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, se confunden en una actividad febril, cada uno en su preocupación, en su presupuesto, en su propio plan. Mercados llenos del color y el sabor que identifica a los alimentos, al hogar y a sus habitantes. Tomate, el pepinito, coliflor, chile poblano, mañana sí guiso, unas pechugas empanizadas o asadas. Lugares que a fuerza de ver un día dejamos de observar. Ante la rutina diaria y el deber cotidiano, perdemos muchas veces de vista la importancia de estos espacios donde el ser y el hacer de cada uno adquiere sentido. No se entendería el diario palpitar de la Ciudad de México o de cualquier ciudad sin el trabajo tempranero de estas personas, sin el movimiento constante de la producción del país entero, sin el encuentro cotidiano que cierra el ciclo. Compra, venta, necesidad suplida, oferta, demanda, y llámese como se llame, el intercambio de siempre, de los protagonistas de siempre. Pues tengo 45 años viniendo aquí. Zagarpa 360, Alejandro Cortés. Pues ya estamos en la parte final de este programa y, como es viernes, queremos presentarles pues cosas interesantes, cosas divertidas fuera de lo tradicional. ¿Tú podrías pensar que existe alguna relación musical, Marisol, entre Beethoven y Pérez Prado? No, la verdad que no. Pues vas a ver que sí la hay, y la respuesta la tiene el maestro Akira Miyagama, quien es músico, compositor y director de orquesta. Vamos a ver este video, que es muy interesante. Thank you.
sorpresa, la verdad no me lo imaginaba, pero fue una muy grata sorpresa, muy bonito, ¿no?, para iniciar el fin de semana. Pues sí, la verdad, esta capacidad de no solo instrumental, sino de mezclar y no hacerlo tecnológicamente a través uh-huh. de una computadora, de un programa, sino hacerlo en vivo con los mismos instrumentos de una filarmónica, que son complejos, y luego darle ese toque de banda como la que tenía Pérez Prado y que aquí en México ¿qué tal? Disfrutamos durante muchísimas décadas. Y además, lo que también me sorprende es que todos son muy jóvenes, ¿no? Veíamos todos muy jovencitos. El ensamble, aparte, perfectamente hecho, vaya, combinan armónicamente, se oye muy bien. Yo creo que si alguien que no tenga la referencia de los dos tipos de música se lo pones, a lo mejor ni se da cuenta de que están mezclados precisamente. Claro. Dos tipos de músicas, dos géneros que además tienen pues, siglos de diferencia. Unos entre sí, ¿no? Oye, cada vez Japón le gusta más México, ¿verdad? Los japoneses les encanta México. Primero fue prácticamente ya adoptaron el aguacate como suyo. Y bueno, ahora ya vemos que también nuestra música... La música desde hace mucho manzanero, muchos compositores son también clásicos ahí en Japón. ¿Qué tal, eh? Los pues luchadores, qué maravilla. No se diga. Bueno, pues este video ha tenido más de 2 millones de visitas en YouTube, no sé si Miguel. 2 millones ya, más las que se acumularon ahorita en estos minutos, que aunque no lo vieron en YouTube, lo están viendo aquí en 360 TV. Así es, pues bueno, queríamos compartirlo con ustedes antes de desearles, por supuesto, que tenga un muy bonito fin de semana. Les agradecemos su atención y esperamos verlos aquí el próximo lunes con mucho más de interés para ustedes. Bueno, estamos aquí en su programa, ya lo sabe, Con los pies en la tierra, en 360 TV. Que tenga un excelente viernes. Miguel Bárcena se despide de ustedes.